Pero ahora estamos comunicados con Osvaldo Hernández. Él es entrenador de chicos y chicas que van a estar jugando un torneo, el segundo torneo de fútbol para chicos y chicas con parálisis cerebral. Esto será el día de mañana. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Nacho Guano te saluda. Hola, buenos días, Nacho, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, Osvaldo. Mil gracias por darnos este ratito de tiempo. Contanos de qué se tratan, de qué se trata este segundo Festival Provincial PC 2024. Bueno, como vos sabrás, estamos trabajando con la Fundación Argentina de Inclusión de Deporte, con tu amigo Alejandro Maldonado. Y bueno, estamos intentando hacer llegar a la periferia de la periferia, donde la información para el deporte con personas con discapacidad quizás no llegue. Y se nos ocurrió empezar a hacer festivales en conjunto con la Federación Nacional FADEPAC, que nos colabora, para, bueno, justamente para darles a través del deporte una visión de vida diferente a tanto a los chicos como a las chicas, y por qué no a los papás, para que disfruten, bueno, de una jornada llena de emociones, linda, que es totalmente recreativa, y donde nuestro objetivo es este, es darle a través del deporte no una calidad de vida, sino la visión de vida diferente, porque obviamente podemos darle a través del deporte valores, darles oportunidades, que sepan que hay oportunidades, y bueno, todo eso se mete en una jornada hermosa. A mí lo que me ha tocado ver, que me han invitado la fundación y me han invitado ustedes, no es solamente el chico o la chica con parálisis cerebral que se pone a jugar un partido de fútbol, en este caso, sino también para los padres es esperanzador, porque toda la situación que vive cualquier chico o chica que no tiene una discapacidad, de decir, uy, el sábado jugamos y cómo imagino el partido y demás, los padres viven esa circunstancia y también la viven los padres de los chicos o chicas que tienen parálisis cerebral y que están igual diciendo, el sábado juego, el sábado tengo que estar a las 9 de la mañana. Es toda la movida familiar que también entra en ese círculo, no es solamente los chicos o las chicas. Obviamente, es algo esperanzador. Es una nueva oportunidad que le das también a los papás para que puedan, como decís vos, esperar también ellos, como si fueran ellos. De hecho, juegan. Claro. Pero bueno, es esto que yo te digo de darle a través del deporte. Mira, yo siempre digo que los profes de educación física somos formadores de conducta, ¿no? Y no hay nada más lindo que poder darle una esperanza, una oportunidad, una posibilidad distinta a los padres y obviamente a sus hijos, para que a través del deporte puedan justamente decir o hacer lo que vos estás diciendo, ¿no? Esto de volver, mira, cuando hicimos un grupo de WhatsApp con los papás de fútbol de andadores, que es lo que vos viste ya varias veces, en la cual públicamente te lo súper agradezco porque lo vivís con una pasión vos tremenda, me emociono, mira, pero bueno, es darle esto, es darle un mensaje de que hay algo diferente, que puede construirse algo distinto con el deporte, ¿no? Es darles a ellos esa confianza, esa alegría, esa paz, esa caricia al alma, que porque no es todo dinero en la vida. También es pasión, es intentar poder dar no, más que recibir. ¿No? Eso es un pedido que en la vida uno tiene que dar, no recibir. Sin duda, ayudar. Osvaldo, exactamente. Decías llegar a la periferia de la periferia. Contémosle a la gente cómo puede hacer para o participar del festival mañana u obtener información, o que tal vez tenga un familiar con parálisis cerebral que quiera acercarse a hacer deporte y demás. ¿Dónde se puede comunicar? Entiendo que a la fundación, pero contame cómo puede llegar a este festival. Bueno, a este festival se pueden comunicar con mi número telefónico, que es 221, que es de la Ciudad de La Plata, 428-3772. Si no, bueno, en el mail de la Fundación, Fundación Argentina de Inclusión y Deporte. También tenemos la Instagram, que es Fundación Argentina, la I y la D, de Inclusión y Deporte. Sí. Y bueno, mañana es en General Rodríguez, es en el Polideportivo, el principal de ahí de General Rodríguez,
donde tenemos ya 6 equipos para mañana, 2 femeninos y 4 masculinos. Y bueno, la idea es esta, es darle... Bueno, también con la fundación, gracias a mucha gente que nos ayuda, también le damos una merienda también a ellos, sándwiches, gaseosas, porque también tenemos que ver que hay muchos chicos y chicas que quizás muchas veces tienen un plato solo de comida por día. Claro. Y también en eso tenemos que estar. Nosotros, déjame decirte esto, que para nosotros es importante en todos los niveles, en lo recreativo, competitivo, mediano y alto rendimiento. Para nosotros el deportista primero es una persona y después es un deportista. Entonces, muchas veces, y el papá también, como decía Zoe, antes que el papá o la mamá son personas, y ellos, tanto papás, mamás como hijos, se ríen, lloran, están tristes, están felices, están, tienen situaciones desfavorables, situaciones favorables, y nosotros tenemos que estar ahí. Por supuesto. Para ayudarnos, porque también nosotros a veces estamos... Yo muchas veces puedo ir a un torneo y tengo un problema y está bueno que ellos me ayuden. Entonces está bueno hablar con esto, ¿no? Y por eso siempre hablo de una visión, que a través del deporte nosotros podemos dar una visión de vida diferente, no calidad de vida, visión de vida diferente, porque tiene todas estas cosas. Así que bueno, los invito a todos mañana, que va a ser un día fantástico. ¿Sabes por qué, Nacho? Porque además es mi cumple. Vamos a estar ahí entonces. Osvaldo, te mando un abrazo enorme y mil gracias por estar aquí presente y contarnos un poquito de este segundo Festival Provincial PC 2024. Abrazo enorme. Gracias, Nacho, por estar siempre con nosotros. Un abrazo grande, grande para vos y todo tu público. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Los invitamos. Sí, en un ratito vamos a estar subiendo a las redes sociales del canal de la ciudad el flyer. ¿Lo puedo mostrar, el flyer? Por si alguien quiere... Ahí estamos, ¿eh? Segundo Festival Provincial de Fútbol PC 2024. PC es de parálisis cerebral, ¿eh? Ahí están los teléfonos de Osvaldo, de Gabriela... Así que, bueno, mil gracias, ¿eh? Les agradecemos a todos que también lo difundan. Bien, escúchame. 12